Es tradición pura que religiosamente recorre por las venas principalmente de los varones chiapacorceños, quienes algunos heredan este gusto por ser tamborero y tocar el carrizo. Como veía que mi tío tocaba y salía a tocar, pues me fue llamando la atención y empecé a salir con ellos. Ya de ahí hasta que aprendí, porque primero me llevaban pues así de más, y ya de ahí aprendí a tocar, ya íbamos, ya era yo como tamborero ya. Moisés tiene 19 años y comenzó a tocar el tambor a los 6 años de edad. Tiene 13 años que toco tambor y carrizo tiene como unos 6 o 5 años. Aparentemente, en Chiapa de Corzo, el gusto por el sonido tradicional de la música se adquiere desde niños, como Pablo Maximiliano, quien aprendió por sí mismo. Porque mi papá me dijo que me quería enseñar y no le agarraba, solo escuchándolo. El tambor lo sé manejar, el carrizo quiero aprender porque me gusta cómo suena. Aprendí con una cubeta y con unos palos de escoba. Este arte, como todos, tiene su grado de dificultad, pero dicen que se domina cuando realmente se quiere. Como dicen muchos, para el que le gusta, no. Para el que no quiere, pues sí, un poquito el arte. A estos jóvenes lo que más les gusta de la fiesta grande es el sonido de sus instrumentos y la tradición, de la que se sienten muy orgullosos. Bueno, pues el tambor me gusta el sonido, sí, de pequeño me ha gustado, para chico, todo. Desde pequeño me he tocado. El tambor, el carrizo, los parachicos, la chuntá y las chiapanecas. ¿Eso es lo que más te gusta? Sí. Porque es una sensación, bueno, más en enero es una sensación que se siente al ver, nosotros tocamos en la pandilla de los Madrigal y es una sensación que se siente ver bailar tantísima gente con solo el tambor. Aquí en Chiapa el parachico y la chuntá y la chiapaneca son los que disfrutan más. En los últimos años, las salidas y anuncios han disminuido a causa de la pandemia, pero estos jóvenes talentosos son muy cotizados, no solo en Chiapa de Corzo, sino que en otras regiones del estado. Ah, sí. Ahorita por la pandemia calmó un poco, pero cuando eran otros años, sí, acá 15, 17, habían tocado desde la mañana hasta la noche. Hemos ido a Villaflores, a Comalapa, a San Cristóbal. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.